Una discapacidad no te impide avanzar en tu vida, tampoco te define. Lo que sí te define es la manera como te vas a enfrentar a los desafíos que esta trae contigo. También te va a abrir los ojos para que te des cuenta del sinnúmero de habilidades que hay dentro de ti y todos los que están a tu alrededor. Pensaríamos que cuando llega una discapacidad a nuestra vida, nos va a frenar, nos va a poner un alto y no vamos a poder seguir construyendo nuestros sueños, nuestras metas, ya que la vida se hace un tanto más difícil. Pero más bien, vamos a renacer, enfrentando esta situación, sacando una fuerza dentro de nosotros que te va a hacer más fuerte y mucho mejor, para que puedas resurgir desde tu coraje, desde tu fortaleza y desde tu voluntad. Recuerda que no es una discapacidad, son capacidades diferentes. Enfócate en todo lo que sí puedes hacer en lugar de lo que no puedes hacer. Sigue construyendo tu camino, abrazando la vida. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenidos ya. Viernes por fin, gracias a Dios. Bueno, realmente la semana se nos fue rapidísimo y pues ya estamos a fin de semana. Bonito fin de semana para todos los radioescuchas y televidentes que están con nosotros el día de hoy. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos, por mandarnos sus mensajes y sus comentarios que son muy enriquecedores para todos nosotros. Y pues bueno, hoy tenemos un programa que estoy feliz, con todos los programas estoy feliz. Pero hoy tenemos un programa donde tenemos unas invitadas especiales, unas invitadas de lujo como todas las que hemos tenido, pero vamos a hablar del mes de septiembre, mes patrio, pero también es el mes de la discapacidad. Y como bien escuchábamos en el video de inicio, pues a veces pensamos que cuando la discapacidad llega a nuestras vidas, pues va a poner un alto en ellas y nos va a frenar de hacer muchas cosas. Si bien a lo mejor al principio es un shock, es reorganizarte, es ver cómo voy a empezar, es te cae de asombro en algunas ocasiones y en algunas no, esto no te va a definir y tú no vas a parar tu vida, tú vas a seguir continuando. Y hay muchísimas cosas que hacer porque es toda una enseñanza para la persona que lo está padeciendo y para las personas que están alrededor. Dije padeciendo y realmente no es la palabra correcta. Para la persona que tiene la discapacidad, ya que puedes nacer con ella, o a lo mejor a lo largo de la vida llega también una discapacidad a tu vida. Cuando tú naces con ella, pues aprendes a vivir con ella y entonces puedes evolucionar porque es a lo que estás acostumbrado. Pero cuando llega a mitad de vida, en la niñez, en la adultez, pues ahí a lo mejor se vuelve un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque no estabas acostumbrado a vivir con esa discapacidad, te va a frenar en un momento en lo que te cae, ahora sí como decimos el 20, pero si nos enfocamos, si se trabaja, hay mucho enriquecimiento. De repente también podemos escuchar discapacidades en cuestión emocional. ¿Qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que lo tienen todo y no hacen nada con su vida? O aquellas personas que no encuentran una alegría en su vida y que por el contrario traen una amargura, amargando su vida y la de los demás. Y de repente ves personas con alguna situación y dices, wow, ¿cómo pueden salir adelante? ¿Cómo pueden hacer tantas cosas? Bueno, pues porque cada uno de nosotros tenemos una fuerza interior que tenemos que desarrollar, que tenemos que amar, que tenemos que desempeñar, porque todo es enseñanza en esta vida. Y hoy está con nosotros Montserrat Martínez. Montserrat, un gusto tenerte aquí nosotros. Ella es la directora del CAMP 34, que está aquí con nosotros y vamos a empezar a hablar con ella porque tenemos un programa precioso. Pato, buenos días. Llegué. Buenos días, es viernes, gracias a Dios, es fin de semana, hay que vivirlo al máximo, lleno de bendiciones, ojalá que para usted así sea también. Y bueno, muy padre introducción, muy padre el tema y que llegué y piñatas y demás. Dije, wow, esto está a lo grande. Y qué bueno, porque normalmente hablamos de septiembre, el mes patrio, pero no hablamos de septiembre, el mes de la discapacidad. Y bueno, ojalá que usted se quede en el programa porque hoy tenemos, como lo dijo la licenciada, invitadas de lujo. Vamos a platicar del trabajo, de lo que hacen, pero bueno, esto más adelante. Por lo pronto, usted que nos está ya viendo a través de la televisión o escuchando en la radio, puede estar en contacto con nosotros a través del WhatsApp, a través del 878-122-2222, ya está apareciendo en pantalla. Recuerde, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Ahí en Facebook
esta nuestra transmisión. Si no nos ven la tele, si no nos escuchan en la radio, nos puede ver en la tablet o en el celular. facebook.com/programas-superchannel12. Y lo dije bien, si no nos puede ver en la tele, si no nos puede ver en la tablet o en el celular, nos escucha en la radio en Recuerdo 96.7. No hay pretexto para que se pierda el programa de este viernes. Seguimos con el tema. Así es, Pato, y pues muchas gracias, Montserrat. Pues mucho de qué hablar, mucha enseñanza que necesitamos, porque realmente vinieron a eso, a traernos mucha enseñanza, porque a veces no sabemos bien qué es una discapacidad, Montserrat. Ok, sí, es un tema muy amplio, es un tema que ha tenido una evolución muy grande. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Vámonos a lo que sería lo que podemos encontrar, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la CDC en Estados Unidos establecen que la discapacidad, hablando en términos biológicos y fisiológicos, o sea, desde nuestro cuerpo, es aquella deficiencia o aquella falta de capacidad o de funcionalidad en alguna parte de nuestro cuerpo. Okay. Eso es la discapacidad. Falta de. Es una. Así, falta de la capacidad. De la capacidad. Ajá, de la funcionalidad. O funcionalidad. O una deficiencia que tiene nuestro cuerpo. Ok. Ok. Esa sería la discapacidad. Es algo que nosotros podríamos encontrar, lo van a buscar. Y eso es. O sea, ¿qué es la discapacidad? Porque, ¿qué es la discapacidad? Es eso. Ok. De ahí podemos partir a que va a haber diferentes tipos de discapacidad. Aquí estamos hablando de todo lo que es biológico, del funcionamiento de nuestro, claro, cuerpo. Entonces, ¿qué es? Bueno, podemos encontrar que hay una discapacidad motriz, que alguna parte de nuestro cuerpo no funciona bien, discapacidad sensorial, alguno de nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra vista no funciona bien. También tenemos discapacidad intelectual, ¿ok? Uh-huh. Entonces, el hecho de hablar de estos diferentes tipos de discapacidad, muchas veces, uh-huh, la población piensa que vemos una persona en silla de ruedas y dicen, bueno, es una persona en silla de ruedas, a lo mejor también tiene discapacidad intelectual, y no necesariamente. O sea, solamente tiene una discapacidad motriz. Muy buen ejemplo. Y todo lo demás no está comprometido. Okay. Entonces, su compromiso o la falta de funcionalidad está, por ejemplo, a lo mejor en sus piernas. Okay. Pero su mente está funcionando perfectamente. Y a veces tenemos como que esos estereotipos o esos mitos. Entonces, es lo que tenemos que tratar de desmitificar. Sí pueden darse situaciones en las que hay más de una discapacidad. Se llama comorbilidad. Pero no todas, okay, las personas con discapacidad están en esa, claro, situación. Esa palabra, vuélvenosla a decir para que la escuchemos. Comorbilidad. Comorbilidad. Cuando hay más de una discapacidad. Ok. O más de una situación. Claro. Okay. Entonces, eso sería la discapacidad en términos fisiológicos, ¿no? Okay. Luego nos vamos a ir a que dentro de todo este avance que hemos tenido en la sociedad, sale un modelo que se llama el modelo social de la discapacidad. ¿Y qué el es? El modelo social de la discapacidad. Modelo social de la discapacidad. ¿Cuándo salió esto? Esto es relativamente nuevo. Okay. Entonces, surge este modelo y es, bueno, ¿qué nos da este modelo? Este modelo lo que nos hace ver es que sí, la persona, como mencionábamos, desde su área física, uh-huh, tiene una condición, eso nadie lo niega. Pero, ¿qué hacemos nosotros como sociedad para que esa persona tenga tanta dificultad para ser funcional dentro de nuestra sociedad? Entonces, okay, ¿qué papel tenemos nosotros como sociedad para que esa persona con discapacidad pueda ser funcional en la sociedad? Entonces empezamos. Qué interesante. ¿Qué podemos hacer? Ajá. Exactamente, porque es bueno. ¿Vuelve a decir el nombre del? El modelo social de la discapacidad. Modelo social de la discapacidad, y es algo recientemente nuevo. Dime si entendí bien. Sí, es relativamente para nuevo. Para ver que la sociedad, qué compromiso tenemos para ayudar. Exactamente. Que es donde nos incluimos, ¿no? A las, okay, actividades. Exactamente. ¿Verdad? Es donde nosotros les abrimos las puertas. Okay. O sea, es el hecho, el modelo social de la discapacidad es que todo lo que está hecho, y es la realidad, está hecho para la mayoría, para lo que se considera normal, para los que estamos dentro de la media. Sí. ¿Y dónde quedan las personas que están fuera de la media? Sí. Entonces, ahí es el modelo social, dice, bueno, sí, la persona tiene una discapacidad, eso nadie lo va a negar. Pero nosotros como sociedad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Okay. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces ahí es donde empezamos todo esto y que las personas con discapacidad pueden tener una participación, que realmente las personas con discapacidad pueden tener una participación dentro de lo que es la sociedad. Y es donde empezamos a derribar mitos de que es que no puede, pobrecito. Y empezamos, no, es que él no puede. ¿Para qué le das una responsabilidad si no la va a cumplir? Exacto. No va a poder. No va a poder. No vamos a darle eso porque no puede. O sea, tenemos una tendencia natural a centrar el foco en lo que no puede hacer la persona. Así ¿Y por qué este modelo es? ¿Y por qué no nos centramos en lo que puede hacer?
Me encanta. Sí, o sea, es cierto, porque fíjate lo que puedes hacer, no lo que no se puede hacer. ¿Sí? Pero me gusta mucho lo que estás diciendo, de decir a veces, es que pobre no puede, ¿no? Es el término que usaste ahorita. Sí, pobrecito. Entonces, ¿por qué pobretear? Exactamente. ¿Por qué? Tiene otras capacidades que podemos exprimir. Sí, o sea, eso a lo mejor, por ejemplo, volvemos al punto, la discapacidad motriz, no puede caminar, o sea, no lo puede hacer por X o Y, o sea, no lo va a poder hacer, pero ¿qué puede hacer? O sea, o cómo nosotros como sociedad podemos hacer ajustes aquí, por ejemplo, en el foro, para que una persona con discapacidad motriz llegue, el hecho de tener rampas, eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, ¿verdad? Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Así tenemos una compañera que tiene, usa muletas de por vida y ella, pues, es locutora. Entonces, digo, nada le impide el serlo, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y lo hace muy bien. Entonces está muy padre lo que nos estás diciendo, porque nosotros como sociedad, pues sí podemos estar empezando a utilizar estos términos que no van a beneficiar, ¿no? O sea, el pobrecito no señalándolos, puede. Señalándolos. Y entonces si escuchas, pobrecito no puede, como ¿por qué? Sí, nos quedamos con que, ay, es que no puede. Okay. O sea, sí, a lo mejor no puede escuchar, o no puede ver, o no puede caminar, pero puede hacer otra cosa. Nos sorprende con lo que hace, ¿no? Claro. Que hacen cosas que a lo mejor nosotros ni nos atrevemos. Ajá, y aparte, dentro de esa sorpresa también es porque a veces nosotros tenemos muy bajas expectativas. Así es. Entonces, cuando nosotros dejamos esas expectativas y dejamos que la persona sea, viene esa sorpresa. Qué bonito lo que acabas de decir. Así es. Hacer a un lado las expectativas, porque es asombroso, y tenemos ejemplos de muchísimas personas. Así es. Que llegan y hacen cosas que te sorprenden de decir, pero ¿cómo lo puede hacer? Y lo hace mejor que con una persona que a lo mejor tiene todo. Sí, tiene todo y no hace nada. Entonces, es eso, o sea, que es como empezar a derribar mitos y invitar a la población, invitar a la sociedad a que no los vea con esos ojos de lástima, a que no puede, no es que esto, no, o sea, sí, simplemente que como sociedad tenemos que tener mayor apertura a flexibilizar contextos. Eso es. ¿Cómo sería eso? Flexibilizar contextos. El flexibilizar contextos a lo mejor suena como muy elevado, pero es el hecho de las rampas, es el hecho de los ajustes, porque por ejemplo. Normalmente, perdón, que te... Sí, sí. Normalmente, pues sí vemos rampas, sí vemos, ¿verdad? Los símbolos, todo lo que se requiere, ¿no? Sí. Que hace Protección Civil, que checa, ¿no? Que todo esté así para... Y todo eso lo vemos bien. Pero aparte de eso, ¿qué pudiéramos para las personas que nos están viendo y los radioescuchas? Las familias. Que, como lo que nos acabas de decir, ¿verdad? Cambia el término. O sea, no tenemos por qué hablar de esa manera. Cambia el término y pues lo que va a fluir va a ser otra cosa, pues más fuerza para ambos, ¿no? Así ¿Qué es. Otra cosa se pudiera hacer? Ok, aquí también en este sentido de qué más puede hacer la sociedad es el hecho de aceptar la diversidad. Todos somos diferentes, y es que ellos son diferentes, es que todos somos diferentes, yo no soy igual a ti, él no es igual a nosotras, entonces todos somos diferentes, y normalizar que somos diversos. Eso sería el hecho de hacer las rampas, hacer ajustes, por ejemplo, en los empleos, también que a lo mejor pues la persona se va a sentar y pues la mesa le queda muy arriba, entonces ajustamos la mesa, o sea, son cosas muy simples y que a veces nos complicamos, pero que realmente son cosas que van a ayudar. Y el hecho, por ejemplo, de respetar los estacionamientos que son para personas con discapacidad motriz. Porque a veces, es que lo vemos más cerquita y no hay nadie, me estaciono. Acabo muy rápido. Exactamente. No me tardo, voy al cajero. Entonces, o respetar. O estar también más atentos, ¿no? Porque en muchas ocasiones no te das cuenta. Y a lo mejor está la pintura, ¿no? Te está especificando que es para pues personas discapacitadas, y a lo mejor uno llega a la carrera y de repente se estaciona y no vio. Sí. ¿Verdad? Porque no siempre lo hacen a propósito. A propósito, sí, claro. ¿Verdad? Pero entonces tener más atención en esos estacionamientos, a los lugares que vamos, pues para no invadir esos lugares. Así es. Ok. A mí me gusta mucho eso porque, digo, tengo conocidos que pues en su familia, en su entorno, hay gente con capacidad diferente y me encanta porque lo incluyen en todo. Y eso se trata, ¿no? En el baile, en la fiesta, en el estudio. Y dices, wow, o sea, nos demuestran cosas tan impresionantes que dices, pues ni yo lo he hecho, que era lo que decía ahorita, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hacerlo en el entorno familiar, ¿no? Y así no es. Verlo como el que no puede. Claro, en todos los entornos. Y cuando ese es eso, pues también la persona va a interactuar mucho mejor porque se va a sentir en un ambiente mucho mejor. Claro.
Pero claro. ¿Qué te parece este tema? Pues da muchísimo. Vamos a seguir hablando porque tenemos más invitados que nos van a estar acompañando aquí. Pero antes de eso, Montserrat, y de seguir hablando de septiembre, mes de la discapacidad, tenemos una mención. Así es, hay una mención. Y bueno, a todos los que nos están viendo, a toda la gente que nos está escuchando, para que pongan mucha atención, amigos revendedores, al público en general, les tengo una buena recomendación. Miren nada más lo que está pasando ahí en pantalla. Vestidos de noche, vestidos de gala, de novia, de 15 años. ¿De quién vamos a hablar? De Bridal Galería del Río. Así es, Bridal Galería del Río te ofrece la venta del año. Vestidos, fíjense nada más, vestidos largos desde $50. Vestidos cortos desde $20. De novia desde $100. Ahora sí, anímese a casarse porque sale barato. Vestidos de novia, $100. De 15 años, $50. ¿Dónde estamos ubicados? En el 901 Veterans Boulevard. Y nuestro teléfono es el 830-774-1274. 830-774-1274. Bridal Galería del Río te ofrece esta gran promoción solamente jueves 8 hasta el sábado 10 de septiembre. Aproveche porque la promoción se acaba de 12 del mediodía a 6 de la tarde. La venta del año en Bridal Galería del Río. Aproveche a usted que va a tener un evento, o por qué no, a usted que tiene ese negocio de venta y renta de vestidos. Esta es la gran oferta, la gran promoción que le ofrece Bridal Galería del Río. Gracias por el patrocinio y regresamos acá al programa. Lick, vámonos al corte. Pues vámonos al corte, excelente establecimiento, no, para hombre, que ya está. Se apunten luego, luego, y la atención que recibes ahí, bueno, es única y súper bien, así que así pues nos vamos. Anímese, sí, anímese a comprar vestidos, ahí está la gran promoción, es hasta el sábado nada más, hasta mañana, y bueno, vamos al corte comercial. Nosotros regresamos, seguimos con el tema en este programa que se llama Construye tu camino, Abrazando la vida. Volvemos. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Merco congela la inflación por lo que resta del año. Merco congela el precio de su canasta básica de 24 productos para que no te cueste más de 849 pesos. Sí, porque apoyamos tu economía y bienestar, nos comprometemos a que no te cueste más de 849 pesos. La canasta básica más barata está en Merco. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino. Y pues más felices porque pues tenemos más invitadas y quiero darle la bienvenida a Nayeli. Nayeli, que es la psicóloga del CAMP 34, y entonces están aquí con nosotros pues su directora y una de las psicólogas. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por
porque sabemos lo ocupadas que están, bueno, muchísimas actividades que ahorita nos van a decir, todo lo que hacen para que nosotros estemos enterados, porque realmente tienen un trabajo hermoso, un trabajo que trasciende, gracias por lo que están haciendo con la sociedad. Así que Nayeli, bienvenida, Monse, ya estamos aquí, vamos a seguir hablando. ¿Qué es el CAMP? Bueno, gracias, gracias por invitarnos, por voltear a ver al CAMP, al CAMP 34, y pues... Bueno, el CAM es el Centro de Atención Múltiple. Ese de aquí es el número 34 y es de formación laboral. Eso es muy importante en nuestro CAM, el CAM donde nosotras trabajamos. Nosotras trabajamos con chicos de 15 a 25 años. Nuestro CAM sería el equivalente a lo que es la preparatoria y la universidad. Entonces, cuando un chico o una chica con alguna discapacidad termina su secundaria y ya no puede continuar en una preparatoria regular o en una universidad, llega con nosotros al CAMP y nosotros, bueno, pues lo orientamos y lo ayudamos a que pueda adquirir habilidades, para poder ser incluido dentro del área laboral. Bueno, y algo importante, aparte de lo que nos dice la directora, es que el CAMP es una escuela pública. En el CAMP no se cobra nada, así como hay escuelas públicas ¿no? En el centro, el Altamirano, qué sé yo, también está el CAMP. Entonces formamos parte de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ¿quién se pudiera acercar al CAMP? Porque me estabas diciendo, vamos a repetir, las edades de las personas que pueden ingresar al CAMP. Okay, la edad es de a partir de los 15 años. Okay. De los 15 años hasta los 25. ¿Dices ya que terminan secundaria? Sí. ¿Ya que terminan su secundaria ingresan al CAMP? Así es. ¿O también los que terminan preparatoria? Explícanos un poquito para las personas que necesitan este tipo de servicios, que no saben que existe, que es abierto para todo el público. Y sin costo. Es abierto y sin costo. ¿Qué requeriría una persona pues para saber? Bueno, miren, educación especial es un servicio que brinda a educación básica. A veces lo podemos ver en las escuelas primarias como el USAER, que tu hijo va con la maestra de apoyo, con la psicóloga, pero no solamente está USAER, también está esa otra parte que es educación especial, pero CAMP. Es una escuela para aquellos chicos que no pueden estar en la primaria o que después de secundaria no hay oportunidad para donde vaya, entonces está el CAMP. Ok. Una vez ingresando al CAMP, ¿qué necesitas? ¿Necesitas unos requisitos? ¿Necesitas hacer algún examen como se hace en todas las demás escuelas? ¿Qué es lo que se requiere? Si una mamá está con su hijo y dice, ah, bueno, esta es otra opción, ¿no? Porque hay varias opciones. Bueno, esta es otra opción. ¿Qué le dirías a esa mamá? ¿Por qué va a ir al CAMP? Ok, aquí al CAMP realmente el requisito es el diagnóstico de la discapacidad. Okay. Y sus cualquier documentos. ¿Cualquier discapacidad? Sí, cualquier discapacidad, sus documentos y pues ya se ingresa. Tenemos el periodo, nosotros funcionamos igual que una escuela, o sea, es el mismo calendario, utilizamos el mismo calendario que una escuela y tenemos nuestros periodos de inscripción, pero también realmente si alguien ve el programa y no conocía del servicio y decide ir, se puede incluir al alumno. O sea, sin ningún problema. ¿No tiene que ser iniciando septiembre? No, no necesariamente. ¿Que ingrese al curso? No necesariamente. Si alguien viera el programa y supiera de alguien y decide ir, llevan sus documentos y el chico o la chica inicia con nosotros. ¿Qué tendría yo de beneficio si yo llevo a mi hijo al CAMP? Porque normalmente los papás estamos preocupados, ¿no? ¿Pero qué le vas a enseñar? ¿Pero cómo va a ser? ¿Pero me lo vas a cuidar? ¿Pero no se va a salir? Entonces, ¿qué es lo que ven normalmente en los padres de familia? Porque estamos hablando del alumno, pero también, ¿qué le dirías a los padres de familia para que se sientan en confianza, para que digan, tú traes aquí a tu hijo y nosotros te lo vamos a habilitar? O sea, ¿qué es lo que pueden esperar los padres de familia? Ok, mira, nuestro CAMP tiene unas palabras claves que nosotros nos sentimos bien orgullosa, y que nuestro CAMP es de formación laboral, exclusivamente de formación laboral. Hay otros CAMP que es para niños, desde niños pequeños y en edad de preescolar y primaria, pero y secundaria, pero nosotros es formación laboral. El CAMP
34. Así es, okay. Así es. Entonces, el objetivo que tenemos en CAM y que los papás buscan y les gusta es que tratamos de generar a los chicos más independientes que se puedan, porque va a haber un momento en el que papá no va a estar, que mamá no va a estar, entonces nuestros chicos tienen que ser independientes para poder vivir ellos solos cuando no tengan ese apoyo. Nayeli, qué interesante lo que así estás es. Diciendo, muy fuerte. Claro. Muy fuerte, porque normalmente los papás pues tenemos miedo, ¿no? De cuando no estemos, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y qué importante lo que están haciendo ustedes de entonces hacerlo completamente independiente, porque en algún momento de la vida, bueno, lo que queremos siempre pues es que los papás se vayan primero que los hijos, ¿verdad? Claro. Que es lo que, bueno, lo que quisiéramos uh-huh. todo el mundo, ¿verdad? Pero, sí, sí. ¿Cómo los enseñas? ¿Cómo los puedes ayudar a ser independientes? ¿Cómo un papá puede decir, bueno, ok, lo voy a ir a llevar? ¿Y cómo también le puedes enseñar al papá? Porque muchas veces los queremos proteger de más. Como lo que decías al principio, Montserrat, ¿no? De que no, pobre, no puede, pues yo lo hago porque ando a la carrera. ¿Cómo educas también a los papás? ¿O es nada más exclusivamente con los niños? ¿O también tienes interacción con los papás? Sí, no, es con todos, con okay. todos. Tenemos, como en cualquier escuela, hay papás con mucha confianza, hay papás que sobreprotegen, hay distintos tipos de papás. Pero yo creo que la principal ventaja que tenemos nosotros para ayudar a los papás también a trabajar en la independencia de los chicos, es que ellos vean lo que hacen en el CAM, ellos vean de lo que es capaz sus hijos, porque cuando llegan chicos nuevos, el miedo más común es, maestra, pero es mucho horario, de 8 a 3, o maestra, ¿cómo va a ir al baño solo? O maestra, ¿quién le va a ayudar a comer? O ¿cómo se va a pasar de taller en taller? ¿Se va a perder o se va a salir? Hay muchísimos miedos, pero ellos van viendo la dinámica y se sorprenden de todo lo que puede lograr su hijo en poco tiempo. Entonces, yo creo que el permitir que el papá vea la dinámica del CAM les da mucha seguridad y los ayuda también a darle esa confianza a sus hijos. ¿Y cómo los papás ven esa dinámica? ¿Haces alguna junta en especial o un papá nuevo se puede quedar esperando a su hijo si le da pendiente? ¿Cómo lo manejan eso? Bueno, al igual que todas las escuelas, hay juntas okay. con padres de familia, hay diversos programas, pero sobre todo tratamos de involucrarlos en todas las actividades de la escuela. Los papás no se quedan, ¿verdad? No se quedan, ellos van, dejan a su hijo y van y lo recogen. Sin embargo, cuando hay alguna situación, el papá se le atiende el área de psicología, se le atiende el área de trabajo social cuando es necesario, o los maestros. Pero los papás siempre, siempre están en constante comunicación con nosotros por diferentes medios, porque la realidad es que tenemos en nuestras manos lo más valioso, que son sus hijos. Entonces entendemos esa parte, tenemos mucha responsabilidad al tener a nuestros alumnos durante tanto tiempo y entendemos que el papá quiere estar en comunicación. Entonces la realidad es que hemos creado una familia. Más que nada de que maestros, papás, somos una familia, entonces ellos saben que cualquier duda, nerviosismo, nos pueden hablar y nosotros vamos a contestar. Dijiste una palabra muy bonita ahorita que estabas hablando, dijiste asombro, ¿no? Los uh-huh. papás se asombran luego de lo que pueden hacer sus hijos, y sí es cierto, a veces cuando no les das la confianza o tienes pendiente, pues no los dejas que puedan descubrir y sacar todo el potencial que tienen. Y otra de la palabra que me encantó fue familia, porque pues cuando te sientes en comunidad, en familia, que también interactúan con otros compañeros, tienen un horario muy extenso. Entonces, ¿qué les parece si seguimos hablando pues de todo lo que conlleva la discapacidad? Que nos sigan instruyendo y que nos sigan dando consejos para nosotros como sociedad o los que estamos externos de una situación así, pues saber de qué medida podemos poner un granito de arena o simplemente cómo reaccionar, como nos decías tú al principio, y pues qué hermoso que estén manejando todo esto como familia y pues no dejemos de asombrarnos, ¿no? Esa es una palabra hermosa de todo lo que pueden llegar a hacer, y aquí estamos viendo unos ejemplos de eso, pero vamos a regresar después del corte para que nos sigan hablando y con otra invitada súper más especial. No se vayan, esto es Construye tu Camino, abrazando la vida. Volvemos. Toma
Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Eterete! ¡Ya pasaron más de 5 minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! ¡Sí, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Vive las fiestas patrias con Super Channel 12. Este 15 de septiembre, Super Channel 12 transmitirá en vivo la Gran Noche Mexicana. Todo un equipo de profesionales distribuidos en distintos puntos de la Macroplaza para llevar hasta tu hogar el grito de independencia. No te pierdas de una noche muy mexicana con el sello de Super Channel 12. Prende la tele desde las 8 de la noche para gritar ¡Viva México! Y después disfrutar de la música de los Cumbia Kings. Super Channel 12 y el municipio de Piedras Negras te esperamos. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes, y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. ¡Mexicanistas de comercio! ¡Ay, ay, uy! Aguacate en malla a $27.99 la pieza. Pierna con muslo de pollo fresca a $26.50 el kilo. Sirloin con hueso a $122 el kilo. Y combo para discada, pulpa blanca, pierna de cerdo con hueso y salchicha para asar, todo en trocitos a $150. Vigencia al 12 de septiembre. ¡Mexicanízate con Merco! ¡Vámonos! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Hazle un bien a tu bolsillo. Carga en Pemex calidad. Hazle un bien a tu bolsillo. Carga en Pemex calidad. El mejor servicio de Piedras Negras lo encuentras en estaciones de servicio Pemex. No dudes en cargar con nosotros. Hazle un bien a tu bolsillo. Carga en Pemex calidad. Pemex, tu estación de confianza. Somos parte de tus días desde hace 3 años. Hemos estado contigo en todo momento. Y tú con nosotros. Y tú con nosotros. Y eso lo tenemos que celebrar con una gran fiesta, donde nuestro invitado especial eres tú. Así que toma nota y disfrutemos juntos de la música en vivo de DJ Willy Williams. Jarana. Participación estelar de Pijama. Tengo que quitarme la ropa, pero si me tocas, tengo que quitarme la ropa. Pijama. No te me vayas, quédate. Y para darle el toque mexicano a la celebración, la participación especial de Grupo Escrito. Grupo Escrito. La cita es este martes 20 de septiembre en Primer Piso Food Park. A partir de las 8 de la noche, gana tus accesos escuchando a nuestros locutores. Feliz tercer aniversario en todas partes. Ponte Exa FM 107.1. Y pues continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida, y feliz porque tenemos a foro lleno y está con nosotros, bueno, una invitada que queremos mucho, y vamos a presentar a Cristina Magallón, que estás aquí con nosotros. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte aquí. Toma el micrófono. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, doctora. ¿Sí? Sí. ¿Estás contenta de estar aquí? Sí. ¡Ay! Ahí ya nos están viendo en la cámara. ¿Ok? ¿Quieres saludar a alguien? Yo, María de la Sofía. Ajá. Lelos. Ajá. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Uh-huh. Eso es todo, perfecto. Cristi, ¿qué haces tú en el CAM 34? Veo tu uniforme muy bonito que dice CAM 34 y formación formación laboral, que es lo que nos estaban comentando, ¿verdad? Que preparan a los chicos para una formación laboral. Pero desde que llegó Cristi, quiero que me enseñes por qué no soltabas tu manualidad. ¿Tú la hiciste, Cristi? Sí.
Platícanos, ¿cómo lo hiciste? ¿Para qué es? ¿Cómo es? Ajá. ¿Lo pintaste todo? Sí. ¿Tú sola? Sí. Wow. ¿Y para qué son los? ¿Son las espinas? Ajá. Ajá. Para las llaves. ¿Para las llaves? Oye, súper bien. ¿Y cómo te sentiste al realizarlo? De surfer. ¿Te gusta hacerlo? Sí. ¿Te gusta estar en el camp? Sí. Sí. ¡Qué bonito! Vamos a seguir platicando y aquí estamos viendo pues muchas cosas más que hacen. Nos pueden ir platicando Nayeli, Montserrat, Cristi también, de los talleres, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ok, bueno, entonces nuestro CAMP, como es de formación laboral, nuestro CAMP se divide por talleres. Tenemos el taller de lavandería, tenemos el taller de manualidades. Tenemos ¿lavandería? Lavandería. Platícanos de ese taller. Ok, el taller de lavandería. En el taller de lavandería, pues tenemos, las personas pueden llevar su ropa, los chicos la lavan, la secan, la planchan. ¿Su ropa de ellos? De la población. Ah, también. No sabíamos eso. Sí, ok. Así es. Y bueno, vamos a pasarle el teléfono a Nayeli. El micrófono, sí. El micrófono a sí. Sí, Claudia, es que la idea del CAMP es que ellos se preparen para la vida laboral, es la misión, que sean independientes, pero que se preparen para la vida laboral, y para todo eso tienen 10 años. Entonces, en cada taller les decíamos que ellos tienen una dinámica como secundaria, como preparatoria, ellos tienen un horario y se rolan por todos los talleres. ¿Dijiste 10 años? Sí, de 15 a 25 años. O sea, ¿ese es el periodo que pueden estar en el CAMP? Así es. Ok, y en esos 10 años ellos quedan listos para estar en la sociedad. Sí. Claro está que hay jóvenes que por su condición no van a lograr una integración laboral, pero sí van a lograr la mayor independencia posible. Entonces ellos pasan a los 4 talleres que, como decía la directora, es lavandería, cocina, carpintería y manualidades. Pero además ellos pasan a computación, pasan a pedagogía, a psicología y trabajo social cuando es necesario, y educación física. Entonces, muy completo. Claro, y toda la semana ellos se van cambiando de salón, de manera que pasan por todos las áreas. O sea, ven todos los talleres. Así es. Cada uno de ellos, no es de que a mí me gusta lo de la lavandería, a mí me gusta lo de manualidades, a mí las manualidades no se me dan, o sea, ese comentario no se hace ahí. No, es como como cualquiera de nuestros hijos que tienen preferencia tal vez por español, por matemáticas, por educación física, pero no por eso van a dejar de lado las demás materias. Excelente. Igual ellos tienen preferencia y tienen muchas habilidades tal vez en una o en dos de los talleres, pero tienen que trabajar en todos. Ok. Entonces, en cada uno de ellos aprenden a hacer diversas cosas, pero además, como es de formación laboral, venden. Lo que preparen en cada uno de los talleres. La directora mencionaba de lavandería. Ellos empiezan a lavar, a secar, desde tallar a mano, desde lavadora, desde secar en tendedero, usar secadora, separar ropa, doblar, planchar. Todo eso. Todo. Y venden diversos productos, como en este caso jabón. Ellos preparan jabón del que está muy de moda en TikTok, que le mezclas distintos y ellos hacen sus bolsas de jabón. Ahí lo estamos viendo. A ver. Y los venden. Ok. Y lo importante de esto es que con la ganancia... Ellos venden así, tipo esta bolsita que estamos viendo aquí. Sí, sí. Ok. Y con las ganancias, pues la maestra compra más material y cuando realmente queda alguna ganancia se reparte entre los chicos, que es poco, pero ellos empiezan a reconocer el valor del dinero y saber que cuando se esfuercen por hacer un producto van a recibir un pago. Ok. Entonces es bien importante. ¿Y dónde podemos, si queremos apoyar, dónde podemos comprar? ¿Podemos ir cualquiera, podemos ir ahí a comprar? Claro, nosotros... ¿Ya estoy abriendo aquí? Sí. ¿Ya viene el fin de semana? ¿Hay que lavar si no llueve? Y huele bien rico. Oye, sí, huele bien rico. Huele riquísimo. Ok. Nosotros echamos mano de nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como CAMP34 en Facebook. Entonces ahí ponemos todo lo que venden las maestras de cada uno de los talleres. Okay. Pero si usted tiene alguna idea, no sé, un tipo de piñata, un tipo de jabón, en alguna forma, lo que usted guste, puede ir y puede pedir un presupuesto. ¿Qué?
Eso no sabíamos. Mira, estamos viendo las piñatitas, qué hermosas. Y ahí viene, ya me entró aquí jabón. Estamos viendo el mes patrio, ¿verdad? Que luego hacen unas piñatitas. Claro. Para decorar para todos aquellos que luego hacen sus cenas y padre, ¿no? Sus Así cenas es. Y todo, pueden hacer sus piñatas. O sea, pueden ir. Claro. Si voy a hacer una reunión, Nayeli, puedo ir y decir, oye, quiero tantas piñatitas claro. típicas del mes patrio y ustedes las realizan. Así es, el taller, cualquiera de los talleres trabajan en todo el año, entonces depende de la temporada, usted puede ir a hacer su pedido. Claro está que con tiempo, ¿verdad? Sí. Nuestros chicos le dedican mucho tiempo, mucho amor a hacer cualquier cosa. Entonces, que tengan la seguridad que el producto que se les va a entregar está hecho con todo el amor posible. Por ejemplo, también en manualidades hacen piñatas, en diciembre también esperen ¿De ahí. ¿De diferentes tamaños? Claro. Ahorita tienen en el taller de piñatas muchísimas ya globos forrados porque se están preparando para diciembre. Desde ahorita ya te estás preparando para diciembre. Así es. ¿Y a ti te gusta, Cristi, hacer las piñatas? Sí. ¿Sí? ¿Está divertido? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Y qué tal con tus compañeros? De ellos, yo soy Jorge. ¿Sí? José. ¿José? Ajá. Y Tessa. Ay. Y todas las niñas. Todas también. Las niñas, o sea que tú bien social con todas. Sí. Excelente, muy bien. ¿Eh? Sí. Y hacen entonces de todos los tamaños, flores, pero también estoy viendo diademas. Claro, a también diademas. La maestra también tiene diademas mexicanas. Hay muchísimas cosas que ellos pueden hacer. Y más que nada que para que sea un negocio, sí queremos que la gente reconozca lo que hacen y que no tengan temor de pedir un producto hecho por el CAM o que no tengan temor de contratar a alguno de nuestros alumnos, que vean lo que pueden hacer. Entonces, es que Nayeli, gracias por estar aquí y por comentarnos, no nos estamos despidiendo, pero y por comentarnos, porque muchas veces no sabíamos, por ejemplo, aquí estamos viendo una diadema, acá está otra, y realmente están muy bien hechas, y cuántas señoras que no tienen los niños chiquitos y tienen tantas piñatas y tienen tanto, ¿verdad? O simplemente para los vestiditos también les puedes decir quiero una roja, quiero una blanca, claro. con tiempo, y es bueno saber esto, ¿por qué? Porque pues la sociedad somos todos y si podemos apoyar y si podemos ir y apoyar al comercio local, pues qué bien, pero si también podemos apoyar al CAM 34 y aparte vas a adquirir un producto, pero un producto especial, porque es un producto lleno de amor y es un producto que pues nos va a asombrar, ¿no? No dejemos de asombrar todo lo que pueden hacer. ¿Cómo te sientes tú como psicóloga ahí en el CAM? Tantos casos... Claro. Tantas situaciones que ves. Sí, es bien satisfactorio. La verdad que el trabajar en CAM no es un trabajo realmente. Disfrutas estar en CAM, te emociona ir cada día a CAM, todos, en cada una de las áreas. Las maestras trabajan con mucho entusiasmo porque quieren mucho a los chicos, están bien orgullosos de los chicos. Entonces, somos bien afortunados, primero de estar en CAM y otro de estar en una ciudad que es inclusiva, Piedras Negras es inclusiva. Qué bonito escuchar eso. Sí, van a ver a los chicos de CAM participando en los desfiles, van a ver a los chicos del CAM participando en los concursos que haga el municipio, los van a ver en muchas partes, pero no nada más ahí. O sea, puede haber más, ellos pueden hacer mucho más. Y pues los invitamos a que sigan conociendo el CAM. Qué bonito escuchar que Piedras Negras es una ciudad, ¿cómo dijiste tú? Muy inclusiva. Inclusiva. Pero puede serlo aún más, no hay un tope. Qué bueno que nos están apoyando, ¿verdad? Municipio con todo esto, pero también toda la sociedad. Pues ya estamos viendo lo que está aquí, si nos están viendo algunas personas y que les interese... pues no sé, a lo mejor en sus tiendas vender algo de estos productos, pues también se puede hacer, o aquellas personas que necesitan las diademas para todas las niñas hermosas que luego, ¿verdad?, quieren de cierto personaje o más. Bueno, qué bueno saber eso, yo la verdad no lo sabía, Nayeli, qué bueno que nos estás comentando eso, porque si alguna televidente o radioescucha nos está viendo, luego tenemos
bueno, personas que se les ocurre y dicen, ¿sabes qué? Pues dame 10 y yo me organizo y hacemos esto y hacemos lo otro. Y entonces alguien que nos escuche, que tenga una idea y empieza la creatividad para entonces estar todos, ¿no? Tener más creatividad para ser más incluyentes, ¿está bien? ¿Es correcto como lo dije? Para estar más incluyentes y entonces pues apoyarnos unos a otros porque pues... Digo, estoy sin palabras, es algo muy bonito lo que ustedes están realizando y sobre todo escucharte, Nayeli, lo que estás diciendo de que para ti no es un trabajo. Pues yo creo que las personas que nos están escuchando, cuando uno hace lo que le gusta y siente que no es un trabajo, yo creo que los padres de familia van a estar felices de poder estar en el CAM y tener la confianza de que sus hijos van a entrar dentro de otra familia, porque la escuela es otra familia también. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida, para entonces despedir y seguir hablando de todo este tema tan hermoso. No se vayan. Primero de junio al 15 de diciembre, paga tu recibo de agua a tiempo y obtén un folio electrónico para participar en las rifas mensuales donde podrás ganar increíbles premios desde televisiones, vales de despensas y en diciembre la rifa de un auto Fiat Mobi 2022. ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes y gana. Revisa las bases en www.cimaspiedrasnegras.gob.mx. Permiso de Gobernación CEGOP 2022-010-1PSC08. La Administración Municipal de Nava 2022-2024 te invita al tradicional Grito de Independencia con la presentación de Paco Barrón y sus norteños clan. Alterna el grupo dominante. No faltes este 15 de septiembre a partir de las 8 de la noche en la explanada de la Presidencia Municipal. Ven y grita con nosotros. ¡Viva México! ¡Mexicalízate con Merco! ¡Ay, ay, uy! Aguacate en Maya a $27.99 la pieza. Pierna con muslo de pollo fresca a $26.50 el kilo. Sirloin con hueso a $122 el kilo. Y combo para discada, pulpa blanca, pierna de cerdo con hueso y salchicha para asar, todo en trocitos a $150. Vigencia al 12 de septiembre. ¡Mexicanízate con Merco! ¡Vámonos! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! ¡Somos todos! ¡Y somos todos! ¡Peterete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! ¡Toma nota! ¡El agua es de todos! ¡Ya ciérrale! El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Oye, pues muy padre dentro del programa, observando a nuestras invitadas, todo lo que hacen, cómo trabajan, realmente asombrado y feliz de que hoy estén en este programa. Rápidamente llegan mensajes a través del Facebook, dice por acá Ana Luisa Moreno Maldonado, empatía, de verdad dejar espacios libres para personas con capacidades diferentes, lo debemos de hacer todos. Así que pues ahí está Sandra de Luna, Mari Rodríguez Ruiz y Alejandro Mata. Les mandan saludos y Fernando Valdés a todas nuestras invitadas, la gente que está viendo el programa. Muchas gracias. Saludos. Y tengo otro mensaje rápidamente, un mensaje el cual nos va a interesar también a todos. Las hermanas carmelitas avisan que hoy viernes 9 a las 10 de la mañana, dice, vamos a ir a vender y vamos a estar en el hotel Days Inn y en la parroquia de San Juan. Dice, vamos a llevar semitas, garampiñados, diferentes clases de chiles, acelgas,
O sea, vamos a llevar verduras frescas de todas. Así que pues apoyen a las carmelitas que están aquí en el Days Inn, aquí cerquitas, o si no, en la parroquia de San Juan. Unas acelgas, pero enormes, bien padres, que usted puede cocinar bien rico a súper precios. Hay que apoyarlas. Seguimos con el tema. Así es. Gracias, Pato, y gracias por sus mensajes, por estarnos escuchando. Y pues bueno, Montserrat, ya cerrando. En un abrir y cerrar, ¿verdad? Te dije, en un abrir y cerrar de ojos vas a sentir que te sentaste y ya se acabó el programa. ¿Qué te gustaría, este espacio, qué te gustaría decirle a la comunidad? Danos unos tips, algunas cosas que nos puedan ayudar a nosotros como sociedad a entender mejor y ayudar. Ok, bueno, ya para cerrar, dentro de todos los talleres y toda esa formación que tienen nuestros chicos al momento de estar con nosotros, a los chicos nosotros, con el apoyo de psicología, con el apoyo de trabajo social, los chicos les vamos haciendo un perfil. Y cuando nosotros vemos que han logrado ciertas habilidades, nosotros como centro le buscamos un lugar para que pueda ingresar y ser incluido laboralmente en alguna empresa de la comunidad, y hacen prácticas. Entonces, por ejemplo, lo mandamos cierto tiempo y, por ejemplo, va 2 días a la empresa y luego regresa con nosotros los otros 3. Y luego va más tiempo a la empresa. O sea, y vas paulatinamente, y es en el acompañamiento con psicología y trabajo social. Okay. Hasta que al final se queda incluido ya dentro de una empresa. O sea, la empresa que lo contrata van paulatinamente, va 2 días, luego va 3 con el apoyo del psicólogo, no lo dejan solo hasta que ya está listo. Así es. Ojo, todas las empresas. Okay. Así es, entonces nos abren espacios y las empresas se acercan con nosotros y nosotros les brindamos capacitaciones para ver cómo, qué ajustes, ahora sí regresando al tema principal, qué ajustes se tiene que hacer. Aparte dan la capacitación, o sea, tienen todo muy completo. Así es. Okay. Así es, entonces las empresas se pueden sentir con toda la confianza de acercarse con nosotros y les brindamos el apoyo. Es un trabajo multidisciplinar, entonces es paulatino, o sea, no va el chico solo y ahí se queda, ¿no? Es, va y luego viene, es un acompañamiento. Es todo un trabajo en equipo, ¿verdad? Sí. Tanto ustedes como los psicólogos, los padres, la empresa, aparte capacitas a la empresa, estás atento para que vea que está contratando una persona con todo. Así es. Una persona que va a realizar su trabajo. Sí, y los ajustes que sean necesarios, a veces hacen ajustes dentro de las áreas, dependiendo de dónde van a trabajar, lo que sea necesario para la persona que nosotros estamos incluyendo, y pues es parte de nuestra labor. ¿Qué sientes cuando ya un alumno ya se queda establecido en una empresa? Es como dicen ahí, es muy satisfactorio, y es saber que les estamos ayudando a ser autónomos, que les estamos brindando esa autonomía. Y que fue todo un proceso lo que nosotros vamos viendo y cómo se logra, ¿no? Cómo llega. De orgullo, ¿no? Así es, el orgullo. Qué hermoso trabajo, porque es un trabajo que trasciende y que están llevando de la mano, y que no es nada más la persona, ¿verdad? El alumno, es también la familia, la empresa. Entonces, ahorita nos están también a nosotros abriendo un poco los ojos de como sociedad. Es muy bonito escuchar que Piedras Negras es una ciudad incluyente, pero vamos a prestar atención y vamos a ver qué podemos hacer nosotros y dónde los pudieran encontrar. Por ejemplo, algunas personas que quisieran diademas para sus hijas, o quisieran piñatas, tantas piñatas, ¿verdad?, que hay en puerta, o piñatas luego para adorno. ¿Dónde los pudieran contactar? Nosotros están bien bonitas, ¿no, Pato? Para adornos, están padres. ¿Algún restaurante, por ejemplo? También. Quiera adornar con piñata. ¿Dónde los pudieran contactar? ¿Qué necesitarían? Sería en nuestra página de Facebook. Es por la página. Es en la página de Facebook, CAM34 Formación Laboral. Ahí nos pueden encontrar, nos mandan un mensajito y nosotros... CAM34 Formación Laboral. Vuélvela a decir para las personas que no nos escucharon bien. Es CAM34 Formación Laboral. Perfecto. Ahí nos pueden encontrar. A través de la página ingresan, y cualquier duda, comentario, apoyo. Así es. Si la sociedad quisiera apoyar al CAM, claro. ¿Qué pudieran hacer? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué es lo que necesitarían de nosotros? Pues si nos quieren apoyar, pues sería consumir los productos que hacen nuestros chicos, las empresas, o incluso no necesariamente tiene que ser una empresa, los negocios locales, abrir espacios para nuestros chicos, incluso hacer invitaciones para que los chicos vean qué es lo que hacen en determinado negocio, y vincular con nosotros para abrir esos espacios y ahora sí que hablar de todo, poner en práctica todo lo que hablamos. Pues a mí me gustó mucho, porque hace un buen tiempo fui a un restaurante y vi a varios niños conocidos trabajando en ese restaurante.
Ay, qué bonito. Les dan la oportunidad, qué padre, así ¿no? Es. Uh-huh. Qué bonito. En un desfile de modas, también vi a todos ahí desfilando de moda, en vestido y en ropa muy bonita, y dije, wow, así es. Me quedé impresionado. Qué bonito. Entonces ahí están las actividades. Ahí, o sea, sí se puede. Acabas claro. de decir restaurante, desfile de modas. Entonces, todos los que nos están escuchando, pues vamos a apoyarnos unos con otros, porque esto es una sociedad, esto es una comunidad, y pues todos necesitamos hoy por ti, mañana por mí, nunca sabemos. Montserrat, qué gusto conocerte, qué gusto platicar contigo. Nayeli, Cristi, gracias por estar aquí con nosotros. Este, realmente fue un programa lleno de asombro, de enriquecimiento, y nos quedamos con un corazón lleno ahorita de ver personas como ustedes que están trabajando, pues ahora sí que desde el corazón. Escuchar a Nayeli que dice, pues es que para mí no es un trabajo porque lo quiero, no somos una familia, y pues eso realmente nos acaban de dar un ejemplo. Una enseñanza. Así es. Como cada uno de nosotros debemos de ser una familia dentro, pues obviamente de nuestras casas, pero también en el exterior. Entonces pensemos, televidentes y radioescuchas, ¿qué podemos hacer para nosotros también apoyar como sociedad y ser cada vez más incluyentes? Montserrat, un gusto tenerte muchas aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Nayeli, muchas gracias. Y pues Pato, una semana más, Pato. Gracias a Dios, una semana más. Se fue bien, bien rápido. Septiembre va volando, pero es que es septiembre de pachanga, de fiesta. Las enchiladitas, no hemos comido las enchiladitas. Chiles rellenos, de empanadas, de... Ay, mejor me callo, porque ya me dio hambre. Les deseamos un excelente fin de semana. Lo esperamos mañana en el resumen de Abrazando la Vida. Y bueno, el lunes el equipo completo, primeramente Dios, de nueva cuenta en este tu programa que se llama... Construye tu camino. Abrazando la Vida. Buen fin de semana. Un beso. Bye, hasta bye. Hasta mañana. Bye, bye. Tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Somos parte de tus días desde hace 3 años. Hemos estado contigo en todo momento. Y tú con nosotros. Y tú con nosotros. Y eso lo tenemos que celebrar con una gran fiesta, donde nuestro invitado especial eres tú. Así que toma nota y disfrutemos juntos de la